Nuestro siguiente ponente es Javier Cabrerizo. Javier es director general de Guía Editorial desde hace 6 semanas. Aunque ya tenía experiencia en el sector porque ha sido consejero del Consejo Gallego desde junio del 2009, pero sea el consejero que trae más experiencia de un sector muy distinto, ¿no? al mundo del periodismo, pero que sin duda va a un papel importante en el futuro. Javier ha trabajado en Oracle desde el año 2004, ¿no? Tiene una gran experiencia en el mundo de la tecnología, en el software. Últimamente está desarrollando todo lo que es Core Technologies para Oracle a nivel mundial y en concreto es un gran experto en Big Data. Javier es ex-executive MBA de SEA, es una experiencia por tanto de por lo menos 15 años, ¿no? De experiencia internacional en estos sectores y bueno, pues creo que es muy interesante ver la visión española también de, ¿no? De todos estos cambios. Capacidades de skills en las organizaciones de medios que eran válidas
enfrentarse en un mundo y que si se toman las palabras en un mundo, tiene que complementarse con un montón de otras capacidades. Para nosotros empieza a ser vital el análisis, como he dicho, de la web, lo que está haciendo el usuario, la capacidad de presentar el contenido en múltiples formatos, que eran elementos muy ajenos a la forma de actuar anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en ese contexto? Lo primero y fundamental, para nosotros lo más importante es el producto y el contenido informativo. La primera inversión que estamos haciendo es muy importante, es la de la cualificación y la equipación de nuestra gente. La inversión fundamental para nosotros es que todo el mundo en la redacción, que produce el contenido editorial, esté muy familiarizado y muy capacitado en el uso, para el uso de la tecnología, ¿no? Lo segundo es lo que se llama individualmente la industria o cualquiermente la industria, así llamado Big Data. Para nosotros es esencial. Nosotros queremos entender todo lo que está sucediendo con nuestros contenidos para utilizar con ellos, en cualquier formato. Fundamental para nosotros. Lo tercero es la experiencia del usuario. Los formatos, los productos de medios, no son un producto que tiene que contener un montón de componentes, tiene contenido, tiene la experiencia del usuario, la usabilidad, las funcionalidades, cómo lo presentas. Tenemos que pensar mucho en esto que llamo la experiencia del usuario en su contenido. Y lo cuarto es algo muy elemental, que es el marketing y la capacidad de venta. En un mundo en el que nosotros distribuimos un producto a un riesgo, con punto de venta, básicamente alguien hacía la venta para nosotros. En un mundo en el que competimos con cientos, con miles, con millones de alternativas, tenemos que hacer un ejercicio muy consciente de análisis de audiencias y de venta para activar nuestro producto. Entonces, en todas esas áreas que estamos invirtiendo, es parte del proceso de transformación en el que estamos en medio. Real, eso afecta a todos los medios de la casa, al mundo, a la expansión, a la marca, a la tela, a todos los medios en los que estamos. Y lo que vamos es progresivamente a ir construyendo un grupo muy potente desde el punto de vista de medios, desde el punto de vista editorial, que ya conocéis, y un grupo muy potente desde el punto de vista tecnológico. Y esa simbiosis, esa combinación, es lo que esperamos para que llegue pronto como el modelo de editorial del futuro al que aspiramos y nos creemos que vamos a ser rentables, sostenibles y que va a permitir que continuemos con esta medida. Así que, bueno, muchas gracias a todos y ahora esperamos el poder responder las preguntas técnicas. Gracias. ¿Qué es lo importante para los medios? Lo importante para los medios es que se entienda
Sí, hola. Soy Javier Piedrahita del portal de la publicidad del marketing, así que te voy a preguntar dos cosas de marketingdirecto.com y del nuevo Buzzfeed en español, que es tunewsfeed.com. Y quería preguntarte, Javier, habéis hablado aquí de publicidad, está claro que la publicidad es importante, yo soy lector asiduo de tu web en el móvil, como estamos viendo la gente joven OLED, pero claro, me lo veo muy intruso, creo que estáis ahí exagerando mucho en la publicidad, porque sé que la necesitáis. Es muy difícil a veces leer vuestras informaciones, es decir, la publicidad que se pone encima de las noticias, la X que quitáis a veces, la tienes que buscar en la parte izquierda, derecha, es decir, ¿no creéis que estáis ahí también un poco machacando a la audiencia o espantando a cierta audiencia ahora que hace falta que la audiencia justo esté en el móvil, justo esté en las tabletas y os lea online? ¿No está siendo eso muy agresivo? Y ahí, ¿cómo se podría eso a lo mejor encontrar la publicidad nativa, quizá como hacen algunos americanos, otros modelos? No sé, un poco la pregunta va por ahí, ¿no? Publicidad de marketing. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Aquí hay un proceso que se lleva de dos velocidades distintas. Como usuarios, todos nosotros vamos muy rápido a movernos al móvil. En estos casos, en algunos de nuestros medios, el tráfico de móvil ya es 50%, no el 35% y esperando el 50%, ya es 50% en algunos casos. El modelo publicitario que tomamos está ahí, no ha llegado ahí. Y ahí tenemos nosotros que ejercer un rol de innovación, de tirar del mercado. Antes lo decía más o menos Marco Mientras, Jeff o la publicidad. Tiene que cambiar mucho, tiene que evolucionar mucho. ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es que seamos capaces de mezclar varios de los elementos que tú has dicho, pero sobre todo, lo más relevante también, es que seamos capaces de hacer una gestión publicitaria muy tarjetizada en la tecnología hoy. Me queda un poco. Entonces, tenemos nosotros que invertir en crear formatos nuevos y exigir a los proveedores de la tecnología que sean capaces de hacerlo para nosotros, ¿no? Y en eso estamos. Los modelos responsive en la web para móvil son esenciales, pero necesitamos que el mercado publicitario destine, siga al tráfico, destine más de su inversión publicitaria al mundo. Hoy en España es algo así. Ayer salieron los resultados de Facebook. Ayer Facebook dijo que el 11% aproximadamente del tráfico que generan con el móvil y el 25% del tráfico con el móvil. A nosotros es menos el porcentaje de publicidad y mucho más el volumen de tráfico. Yep. Hola, buenos días. Me llamo Juan Ramón. Me preguntan de Javier, dado que era de algo que decís que os hace daño, vamos, que bueno, os hace daño cuando os manda visitas, si coherencia con eso, a lo mejor vais a volver a programar las páginas para que no estén indexables, o sea, que no os haga el daño ese que manda las visitas. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Si Google definitivamente se va a España, Google News lo retira, tal como han dicho que pueden hacer, ¿qué haréis vosotros? Intentar que además tampoco os den visitas por Google, dado que es lo que queréis es hacer daño. De verdad, una pregunta sobre a ver si puedo. Me pregunta sobre el futuro que es lo relevante para nosotros, y es la conversación o el discurso, la conversación realmente que tenemos con los agregadores o gente que genera tráfico para nosotros. Nosotros nos viene bien, lo apreciamos, es bueno para nosotros, es bueno para ti como usuario, es bueno para. ¿Dónde está el límite? Hay una frontera un poco difusa entre simplemente dirigir el tráfico y presentar más contenido en el link que dirige el tráfico. Es donde está el debate, ¿no? Como he dicho antes, estamos en un proceso. No podemos pretender, lo ha dicho Jeff muy bien, no podemos pretender tener las respuestas a todos estos interrogantes. Estamos acoplándonos todos. Y en eso estamos. Yo os pediría una pregunta para los ponentes que han tenido amabilidad de aquí. Que no sean tan difíciles. Sí, fuera de aquí. Aquí. Aquí la de la izquierda. Ah. Una pregunta para Robert. Yo he entendido un modelo de Financial Times. ¿Cuál sería el consejo si no fueras poseedor de una marca tan potente como FT, donde
realmente, que no es el caso de, es el caso de la mayoría de los asistentes que aquí por la categoría de la marca que representan. Y después que este consejo tanto en cuanto a modelos de suscripción, modelos de pago, en un entorno donde el contenido hemos hablado toda la mañana, está accesible en escasos segundos, y no soy poseedor de una marca de la potencia que me exija el cobro, como puede ser el caso de Fran Santana. ¿Cuál sería el tip que consideras oportuno? You should have never asked about link tags. I'm very aware that what works for us isn't necessarily what's going to work for everybody else. But I think there are some underpinning things that should be true for everyone. If you don't feel you have a brand on anything, then you have to look at the content you're doing. Because there must be something you do, which every organization does, which is unique and which you are the best at, and which you can build up a brand. And one of the things we know from the way the web has worked is that a brand can be built very, very quickly indeed. So not having one today doesn't mean you don't have one tomorrow. I'm sure you do have a brand. The other thing, so I think it's focusing on what is unique to you, what you can be the best at, and really zero in that. And the second thing, as I said when I was speaking, is to understand who your customers are, to really know who they are. It will help any advertising you have to be able to identify those customers, and it will help you get better at serving the right content to them and identifying what it is about you that is unique to them and special to them. I'm going to switch to English because the question is for all three of you. So I'm Alex Barrera from TechEU. I'm going to change to the innovation side of things. Very recently we had editorial about 10% of a startup. So I really want to know, because things are changing, this was a surprise for a traditional media to buy a startup, to invest in a startup. So what are the kind of strategies all three of you guys are doing in terms of investing, acquiring new innovation that you can incorporate into your strategies? Well, we have these offers. We bought a company called Asanka, who are a small startup who actually built our web app for us, and we were there. This is a small company, 13, 14 people, literally, and a dog as well. They built our web app for us. We were about 70% of their business. But they were beginning to get a lot of recognition for the work they'd done for us. And so we bought the company, and they became a sort of skunk works for the FT, our innovation arm, and also spreading best practice through it. It's an issue, because essentially all you're buying is intellectual capital. And at some point, those people can leave. But it's been a very profitable relationship for us. And it's one I think we certainly look at again. One has to be aware when you're buying what it is exactly you think you're going to get, and how long it will be worth something to you for. Well, actually, at Lizzie, we are not buying so many companies. We are trying to have a great care for partnering this company. When I arrived, I mean, we were subcontracting lots of stuff. Now, what we do is we try to conceive our product in a very, very, very detailed way, and subcontracting what I would call the commodity, let's say the code, for instance. So we have companies which are coding for us in France, which is very expensive, but also in Russia and everywhere. Just would like to come back to the answer about what could be an advice. I do not pretend to give any advice. But yes, exactly as Rob was mentioning the uniqueness of what you are doing, I was taking a note of it, so we're completely on the same page about find out what you are doing best, point number one. Point number two, build your audience no matter what, and then monetize. To be very practical, and very humble actually, we have a project that is called about students, because we have not been good enough at collecting our future readers. So we try to find out what could be the best offers for Lesico targeting students. So we end up, we have a very clever woman. She ended up with a kind of, it was the theory of everything. I mean, her project was
We recruit lots of staff, partnering with everybody to provide lots of service. Now we are reassessing the project to isolate just a couple of stuff we might do better. For instance, helping young people to find a great internship outside France. I mean, we have a big students population which is eager to go elsewhere to acquire some experience. So if in that very tiny segment we might be able to provide the best offer available, we might emerge through a brand, which could be a brand for physical students, because it does not exist at this time. So that's very important. And what I was mentioning, the power of the new competition we are facing. One of the things they are doing the best, and in a very impressive way, is building audience first and then monetize. I was mentioning Flipboard. Flipboard in 2010 didn't have any revenue. At this time, I think they have very tiny revenue, but still, they have millions, millions, and millions of people. Then they will be able to monetize. The problem we have in the press, it might be the case in your country, like in France, is that the way we think is when we launch the students' project at Les Echos, we have our MBAs who are asking us, okay, I hope it will be a positive contribution for next year's P&L. And we say, it might not be, and to some point it better not be, because we'd like to be of the audience first. So this short-term versus long-term thinking is very critical, is a very critical issue. And it's strange enough to see all companies enable, like legacy media, like mine, like mine, enable to think in terms of long term. Saying, okay, students is a very important audience potential for us, and we should go for it. Then it will take a while, but we're going to build the audience, and inevitably, because we are fairly smart, we might be able to monetize it. The thing is that new players are thinking in that way. Pure players. Companies, startups, companies supported by venture capitalists is exactly thinking this way. So we have to re-engage ourselves in order to, when we identify a segment which could be a potential very important segment in terms of money, in terms of future, in terms of whatever, to think on the long term and build the audience first and then monetize if the exhibition is good, obviously. Sorry for my own response. Director, as I said before, that the only road for the media or for journalism was specialized, was not the mass audiences, but the specialized niche type of journalism and media. But apart from really long-standing and respected brands as Lourdes, for example, the cases of success we see all over the world are brands that are basically looking for mass audiences, such as The Post or BuzzFeed, Vice. Do you think that there is a profitable role for specialized journalism, because targeted advertising and targeted audiences are very difficult to monetize? I think absolutely. In fact, when I look at the landscape, it's very easy to come from a well-established newspaper group to think of your rivals in terms of your old newspaper rivals. So we always think about the Wall Street Journal. And Wall Street Journal is a rival, but actually we should be just as concerned about small organisations, 10, 15 journalists covering a particular sector and owning it. There's, I'm sure many of you know, the company Ricoh, it used to be called All Things Digital. Based in the West Coast of the United States. It's a team of 10, 15 journalists, and they own the tech space in Silicon Valley. They are the go-to site for this because they get the stories, they build the relationships, and organizations like mine, like the Wall Street Journal, from which they came, have to compete with this small unit that is on top of the story. I think it's absolutely viable, and they've got a successful company and a successful conference business off the back of it by specializing. You can take another simple example, Quartz. Quartz was owned by Atlantic Media. Quartz is an formidable media. Full disclosure, my main note is
small organization with extremely clever editorial offering means that, for instance, they decided they won't go against the big player in the field. They will do either short stories or something very long form, but nothing in between. And this in between is, by the way, killing our business, because when I was in the Relation, here at the go, they put in Spanish newspaper, what they call the average story, which has very little value, which is quickly executed, doesn't bring that much. My belief is that we, in the newspaper business or in the media business, regardless of the media itself, we definitely have to choose between quick stories and long value-added form. But I mean, to answer to your question, yes, as long as you are able to identify a segment, identify an audience segment, and again, being very clear what you are proposing, there is definitely room for this. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes y a todos nosotros. Ahora tenemos tiempo para café, ¿verdad? Vamos a hacer jardín, vamos a café a las 12, estamos de vuelta para el último momento. Tres ponentes, que realmente pues, creo que es un lujo, ¿no? Para nosotros, ya hemos hoy aquí. Bueno, en este panel, titulado ¿Cómo pueden los grupos de media ser competitivos en este modelo de digital? Yo creo que son las cosas que a todos nos interesan más, ¿no? Yo como profesor de marketing, me interesa mucho también para la relación con el IME, pero me vienen muchos antiguos alumnos, ¿no?, que preocupados de distintas industrias por cómo el mundo digital está cambiando sus industrias. En algunos casos realmente las ha cambiado mucho, en la mayoría de los casos todavía las están empezando a cambiar, pero muchos tienen un cierto susto en el cuerpo que no están entendiendo quizá cómo van a ser sus industrias en el futuro y cómo pues tienen que poner las pilas para entenderlas y para ser más competitivos. Yo creo que la industria en la que hoy nos encontramos en el mundo de media es quizá la que más dramáticamente está cambiando. Y está cambiando porque realmente está cambiando la manera en la que traemos audiencia, en la que está cambiando la manera en la que vendemos publicidad completamente. Hemos pasado de un modelo escaso y escasez a un modelo de abundancia absoluta. Ha pasado el poder del que vendía la publicidad que ahora lo compra. Está cambiando porque además está cambiando también nuestra relación con los lectores, está cambiando el producto en sí mismo, tenemos que cambiar el producto. Por tanto, realmente nos ha llevado en Cuba muchos editores a la quiebra, a otros que habían ganado muchísimo dinero durante muchos años, pues a pérdidas continuadas, y bueno, pues muchos editores hoy no saben cómo competir en este entorno, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos aquí tres editores, además, bueno, de perfiles muy distintos, pues, de Financial Times, que es quizá, pues, bueno, su medio, sin duda, el medio europeo con mayor proyección internacional, sin duda. Tenemos también de Los Ecos, que es el medio no líder en el mundo de los negocios en Francia. Y tenemos también pues aquí Unidad Editorial, ¿no?, que es uno de los medios líderes, sin duda, especialmente en el mundo digital en España, ¿no? Por tanto, yo creo que son tres visiones muy complementarias. Y vamos a empezar por el orden de nuestra anunciada sesión con Robert Strangely, es managing editor de FT.com. Estudió Economía y Ciencias Políticas en la London School of Economics y tiene una. Empezó como responsable, de hecho, trabajó en el Daily Telegraph, responsable político, después en Financial Times. Ha sido también editor de noticias de Financial Times, columnista habitual, por tanto, es un hombre de prensa y bueno, pues, con un gran conocimiento del mundo digital. Robert, welcome and thank you for coming. Thank you very much. It's just as well, I'm sure, it's all the way down. When I heard the events of today being described, and we had this panel, which was essentially a bunch of newspaper journalists, and then after coffee, we got a panel of new media journalists, I felt that we had been set up to be the before side of one of those dieting campaigns, and not the before and the after.
los ejemplos vivos de estas campañas de hay que hacer dieta, pues vamos a ver cómo tenemos que hacer dieta. Bueno, la idea es yo tratar de convencerlos a todos de que no somos tan dinosaurios. Voy a empezar diciendo, voy a empezar con, si me perdonáis, con una anécdota que se me ocurre siempre cuando hablo con los medios y con los grupos periodísticos acerca de todas nuestras instituciones heredadas del pasado. Es una persona muy, muy religiosa, se encuentra en medio de una terrible, terrible inundación. Al principio le vemos en el primer piso de su casa, la primera planta, empieza a pasar, a subir el agua, a subir el nivel del agua, pasa un bote salvavidas, le dice, salta, salta, que te vamos a salvar, y le vamos a rescatar. Y dice, no, yo soy un hombre muy devoto, muy piadoso, muy religioso, yo sigo a pie de la letra los mandamientos del Señor y sé que no me va a dejar que me ahogue. Entonces pasa otra hora, sigue, ya están sentados ya en el tejado, pasa un helicóptero por encima, tiran una escalerilla y le dicen, pero por favor, con un gancho, sí, agárrate al gancho, así te llevaremos y te rescataremos. Y dice, no, soy muy religioso, no, yo soy muy piadoso, Dios me va a proteger, y no pasará nada. Pasa otra hora y ya está sentado a la punta de la chimenea, arriba del todo, tira el agua por la cintura. Y llega otra vez una lancha salvavidas y dice, si no te montas ahora, te vas a ahogar. Y dice, no, yo sé que Dios me va a proteger y yo he obedecido sus mandamientos al pie de la letra, ya llegará alguien más. Y al final se ahoga al cielo y está enfurecido, furioso. Y bueno, entra, pasa por las puertas de San Pedro, empuja todo el mundo a la secretaria, llega al despacho de Dios, entra al despacho y le dice, pero Dios, vamos a ver, yo tengo aquí una cosa por la que estoy muy enfadado. Dios dice, pero vamos a ver qué pasa. Y toda la vida he hecho todo lo que me hubieras podido pedir, todo lo que tú hubieras podido querer, y la única vez que te he necesitado, la única vez que te he necesitado es que no has hecho nada. Y Dios dice, pero si te he mandado dos volcantes por desarrollar un helicóptero, ¿qué dices? Yo siempre pienso en esta historia porque es un poco como el sector del periodismo está subiendo el nivel del agua de la riada y hay botes salvavidas y hay helicópteros. Si podemos utilizarlos. Desde el Financial Times siempre esto lo anunciamos, a Platillo se anuncia como la empresa que lo ha sabido hacer, que bien lo han hecho, cómo se ha montado en la ola digital. Pero la verdad es que nosotros nos planteamos la cuestión con bastante humildad, por dos cosas. Primero, porque hay una cosa que hemos acertado, pero lo hicimos bien porque nos habíamos equivocado al principio. Empezamos con un modelo, fallamos, empezamos otro, o sea que hemos cometido muchos errores por el camino. Y luego, desde donde yo estoy, pues yo todavía sigo mucha riada, mucha inundación que se nos avecina, que va subiendo el nivel. O sea, por ahora vamos bien, pero bueno, hay que seguir haciéndolo bien para poder seguir montado en el bote salvavidas y seguir navegando por estas mareas. Bien, también hay otra cuestión que me gustaría aquí abordar de dos formas. Primero, cómo ser competitivo a nivel empresarial, financiero, económicamente, y luego competitivo a nivel periodístico. Y yo sé que las dos están muy entrelazadas, estas dos cuestiones, pero yo los voy a separar aquí en mi presentación para ser más claro. Como decía Jeff, tenemos toda una serie de cuestiones que hay que enfrentar sobre nuestros modelos de negocio. La industria y el sector de la prensa se alimentan de la publicidad. Antes nos pagaban por nuestros productos, pero básicamente el dinero de que vivíamos pasaba en la publicidad, y ese dinero ha desaparecido prácticamente. Sí que se puede ganar dinero con la publicidad, y estamos mirando formas nuevas e innovadoras de sacar dinero de la publicidad, pero no pensamos que esto pueda realmente sostener a un modelo de para los medios a gran escala. En segundo lugar, el colapso, el desplome de las barreras a la entrada. Antes, entrar en el periodismo era muy difícil, crear toda una organización de y ahora, por un lado, sí, el desplome de las barreras pesadas siempre es algo muy positivo, a menos que uno esté del lado que no es de la barrera, y todo lo ve de otra manera. Y bueno, pues quejarnos de esto es como quejarse del tiempo, y yo soy británico, así que sabemos de lo que hablamos. Tenemos también
algunas ventajas. También porque las organizaciones que ya existían de antes son marcas de confianza, marcas que la gente entiende, comprende, las que confía. Y esto es un valor, una baza impresionante. Todo el mundo le dice a uno, pero qué suerte tenéis, qué poder. Pero esto no dura para siempre. O sea que, porque hay muchas organizaciones de nuevo cuño que podrían rápidamente adquirir ese estatus, y es importante nosotros estar ahí y proteger lo que tenemos. Luego, desventajas. Bueno, pues con los nuevos modelos de negocios, ¿qué pasa? Nosotros ahora tenemos 4 o 5 modelos de negocios que por los que podríamos optar. Primero, encontrar a alguien, a un mecenas rico que nos pague, no le importe perder dinero como ya empezas con el Washington Post. O tenemos un fondo de inversiones que tapa todas las pérdidas, como el The Guardian. Luego se puede recortar costes despidiendo periodistas, poner a un funcionamiento más barato. Y bueno, si uno vive solo de publicidad, pues por ahí es por donde uno se va a encaminar, y lo único que va a hacer así es empequeñecerse. Y luego también uno se puede convertir también en un mero, digamos, sitio de tránsito por donde trasiega, digamos, toda la publicidad. Es simplemente una especie de vehículo para los anunciantes. O uno podría tratar de encontrarse una nueva fuente de ingresos, y eso como se hace. El Financial Times tiene una posición muy afortunada, podemos cobrar por el contenido, tenemos muchas empresas además que cuiden nuestro contenido, no solo los particulares sino también las empresas. No todo el mundo tiene ese lujo, pero producir un contenido por el que todo el mundo esté dispuesto a pagar es un fundamental en nuestro modelo de negocio. También podría ser para muchos otros, siempre que se produzca algo único en su género, porque si es algo que se puede conseguir en otro sitio, la gente no va a pagar. Hemos hecho encuestas entre editores potenciales y claro, evidentemente la inmensa mayoría prefiere el modelo donde todo es gratis, así que hay que darles una razón para pagar. Hay que darles una razón para creer que realmente merecemos la pena que se rasque en el bolsillo. Y luego tenemos el modelo de conferencias, suscripciones. También el Financial Times tiene un modelo de conferencias muy provechoso. Otras organizaciones están haciendo algo muy parecido. Si se pasa uno como periodista, como yo, tiene ya un nombre, pues se puede uno ganarse la vida yendo a una conferencia por aquí y para allá, y eso está bien. Pero algo que es muy interesante, que ha hecho también The Guardian por su modelo de suscripción, es vincular estas conferencias no solamente a los beneficios, sino también a la propia organización. Por ejemplo, en el Financial Times tenemos un modelo de pago y tenemos una relación un poco de transaccional con nuestros clientes. Bueno, si me pagáis y os damos esto, lo que está haciendo The Guardian es tratar de conseguir cariño. Bueno, yo me siento que formo parte de la comunidad de The Guardian. Y es algo en lo que también va a mirar un poquito en también el Financial Times, que también un poquito de cariño queremos seguir manteniendo lo del dinero, vamos a seguir siendo de pago, pero también tratar de canjearnos un poquito de afecto. Es otra cosa que se puede hacer. Luego también organización, en las diferentes organizaciones, pues vender otros productos de la propia organización. Ahora, elemento fundamental, algo que para nosotros es básico, para cualquier organización, ser, digamos, el propietario de la relación con los lectores. Todo lo que más nos importa, y no vamos ahí a comprometernos, es que la relación con los lectores es directa. Hace unos años, cuando Apple estaba cambiando lo que antes llamaba lo de iTunes y lo que era de Newstart dentro de su App Store, dijeron nosotros no podíamos tener los datos de las personas que eran nuestros lectores, y entonces nosotros creamos una parte que te pusimos en la App Store, le era de pago, pero a nuestros lectores, pero así nos desagregamos. Es decir, asegurarnos de que teníamos la relación directa con nuestros lectores. Sabemos quiénes son, dónde viven, qué hacen, cómo se ganan la vida.
que les interesa leer. Podemos entender sus hábitos de lectura, sus perfiles, para poder realmente observarlo. Si hay alguien que se va a dar de baja, que tenemos riesgo de que se va de baja, cambiar un poquito el modelo y hacer ese tipo de cosas, podemos dirigirles publicidad y también dirigirles contenido. Cosa que me lleva exactamente ahora con la segunda parte de lo que iba a decir. No puedo insistir suficiente en la importancia de ser propietarios de esta relación con los lectores. Siempre que uno tenga éxito periodísticamente hablando, el gran cambio de para en nuestras circunstancias es el cambio que se está produciendo en los hábitos de lectura. Antes la gente se compraba el periódico en el kiosco y ya está. Y a lo mejor al día siguiente, si había suerte, también volvían y se compraban el periódico. Pero se compraba, se leía y ya. Ahora nos encontramos en un mundo de decisiones constantes. Se toman decisiones cada vez que uno termina un artículo, hace clic en la página y dice, sigo leyendo, paso, o me voy a hablar de Candy Crush, o voy a leerme ahora a ponerme en Facebook. Estoy totalmente decidiendo, son decisiones todo el tiempo. Y ahora, lo más importante, el juego consiste en asegurarnos de que les mantenemos de nuestra parte a los adultos, mantenemos a todo el público, los mantenemos a todos. Nosotros. Ese es el reto. Estamos invirtiendo en todos los nuevos metadatos semánticos que nos van a permitir poner contenido relevante delante de la gente, ante los ojos de la gente. Bueno, todavía queda tiempo, esto no está terminado ni mucho menos, pero vamos a permitir que ningún lector realmente tenga, digamos, el mismo encaminamiento o enrutamiento hacia el contenido, porque además tampoco van a tener los mismos medios de acceso. Algunos van a entrar por Facebook, por Twitter, por donde sea uno. Pero uno hace clic en un artículo y todo lo demás que ponemos alrededor serán las cosas que pensamos que le podría interesar a la persona que no está leyendo. Lo que está, te interesa a ti, tienes este artículo y a tu alrededor, vamos a maximizar las oportunidades de mantenerte atento y leyendo, porque así tenemos y así conseguimos que las cosas se vuelvan más a nuestro favor. Otra herramienta clave no solamente es el propietario de la relación, sino entender al cliente lo mejor que se pueda. Somos fanáticos de los datos. Queremos saber no solo cuánta gente se lee nuestro contenido, sino de dónde vienen, cuánto tiempo están leyéndolo, a dónde se pasan después, qué tipo de búsqueda han hecho, qué patrón de lectura tienen, cuándo leen. Todo esto lo que nos ha enseñado es que nuestro público empieza a primera hora de la mañana, en general, la inmensa mayoría del público se conecta a esa hora. Pues hemos puesto todas nuestras grandes historias precisamente ahí, a esa hora, el grueso. También tenemos muchísimas grandes cantidades de datos para modelar, digamos, un poco la representación ideal o lo que es la personalización de nuestro lector, cada uno de ellos individualmente. Entender lo que son los lectores, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quieren conseguir de vosotros, tiene que estar integrado en lo que hacéis y en vuestro cambio de estructuras. Hace unos años el Financial Times, a pesar de que tenía una página web, era una organización en papel, teníamos nuestra sala de editores, todo también nos reuníamos, todo estaba, teníamos, y lo que hicimos fue traer el vídeo, hacer a la gente entender que la funcionalidad es tan importante como las palabras, y decirles, el texto puede ser precioso, pero si la experiencia de usuario es mala, pues no le va a interesar seguir, y eso también tiene que ser parte del compromiso del profesional. Necesitamos, nuestro equipo, decidimos, vamos a expandirnos a toda la comunidad, todo nuestro equipo de redacción, todos tienen que participar en todo momento, los de marketing, los redactores, cómo vamos a interactuar, cómo van a querer ver los lectores este ángulo o aquello. Antes hablaba ya de las primicias, es verdad que las exclusivas, las primicias, ahora aparece una cada 2 segundos, parece que, y además desaparecen a los 2 segundos. Cuando uno tiene una exclusiva, una primicia, lo que hay que hacer es
no solamente utilizarla exclusivamente, sino tenerla como modelo de captarla, para captar la atención en torno a todo lo demás. Se le va a poner todo al alrededor, lo que para mantener la atención. Por ejemplo, Snowden, por ejemplo, pues uno tiene en torno a las historias que ofrece un montón de otras historias que cubrir, que le dan más cobertura, le dan otros ángulos, que esto es todo periodismo. Al final, ofrecer contenido que la gente dice, no solamente un minuto, 10, ojalá, darle a las personas contenido que quieren leer, pues realmente hace que la gente se sienta muy a gusto con haber pasado 5, 10, 15 minutos de su tiempo dedicados a eso. Hay, por ejemplo, de repente una noticia, una exclusiva, o luego, si no hay nada más alrededor, si no hay ni nada de cobertura en profundidad, si no hay noticias relacionadas, pues al final lo dejamos huérfano, se olvida y pasa, la gente pasa a otra cosa. Los lectores somos personas muy sentimentales. El chiste de antes, si uno se monta además en un bote salvavidas, no se puede llevar todo puesto, no puede sobrecargar el bote, hay que saber qué dejar atrás. Y eso es lo que tienen que hacer las organizaciones, entender que algunas de las cosas que queríamos y que más vale a lo mejor. Muchas gracias, Robert. Nuestro siguiente ponente es Frederic Flo. Frederic es Managing Editor Digital Operations de Les Echos. Es consejero del Global Editors Network y fue fundador y editor del Monday Note. Además, fue director general de ePress, que es un consorcio de periódicos franceses para lanzar un kiosco digital. Ha sido también managing editor del 20 Minutos en Francia y ha sido o empezó su carrera como corresponsal del diario Liberation. Estudió además periodismo en la Universidad de Burdeos. Por tanto, es un ponente con una experiencia impresionante en el mundo de la prensa. Y muchísimas gracias, Frederic, por eso. Thank you very much. First of all, Rob failed to answer. Bueno, no nos ha contado Rob quién es Dios en el mundo de Internet, pero bueno, yo no voy a empezar con una anécdota, sino con los antecedentes del grupo Les Echos y con algunos datos. Les Echos es el único grupo editorial que sobrevive en Francia, es el principal. Y la verdad es que el no tener competidores no es muy alentador, porque sin competidores no es lo mejor. Te puedes creer que eres el rey del mundo. Vendemos 125.000 copias al día. Hay unas 500.000 personas que visitan nuestra página web diariamente y más de 200.000 que utilizan nuestras aplicaciones para móviles. Lo que significa que en este momento somos mucho más digitales que papel. Aún así, los ingresos digitales procedentes de todas nuestras actividades solo suponen el 25% de los ingresos totales. Así que el papel es fuente importante de ingresos para nosotros. Nuestra distribución se debe sobre todo a lo digital. Tenemos 60.000 suscriptores, de los cuales 22 son suscriptores digitales exclusivamente. Estos 22.000 suscriptores digitales están aumentando anualmente en un 50% más o menos. En cuanto a las perspectivas, no se presentan fáciles, porque con el lector digital obtenemos menos valor que con el lector tradicional de papel. ¿Por qué? Porque, como suele ocurrir con cualquier negocio nuevo, la publicidad es un fracaso, no ha salido como se pensaba. Les voy a contar algunas visiones de Les Echos sobre la competencia, sobre el sistema y sobre las aplicaciones para móviles. En torno competitivo que tenemos, primero, nosotros, Jeff y los demás.
Vivimos una época muy agradable en la cual cada grupo editorial competía con los demás, el mundo con el país, Le Monde y Le Figaro en Francia, pero eso ya no es así. Las personas buscan la información y la sacan de cualquier parte. La competencia está por todas partes. Hay muchísimas noticias que vienen traducidas, que están en buscadores como Yahoo y otros. Está LinkedIn. El entorno competitivo ha cambiado muchísimo y esta nueva competencia es muy distinta, culturalmente más ágil, más dispuesta a reaccionar con rapidez. Nosotros somos un poco como un paquebote que se mueve lentamente y ellos son como pequeños botes más capaces de maniobrar. En 2010, para que se hagan una idea, Le Monde fue adquirido por 110 millones de euros. Un precio bastante barato para la época. En aquel momento, Freeport en Estados Unidos estaba valorado en 200 millones de dólares. Y Le Monde tenía en aquel entonces 675 periodistas. Flipboard en este momento vale 1.000 millones de dólares, mientras que Le Monde vale bastante menos. Y todo esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Hay empresas que cuentan con muchos más ingenieros que nosotros, que pueden contar con más analistas de datos que nosotros. Y en el caso de nuestro grupo, nosotros a lo mejor tenemos, no sé más o menos cuántos serán, pues serán 6 o 7 personas dedicadas a trabajar en datos, mientras que ellos pueden tener 100 personas solo para datos, para que se hagan una idea. La diferencia desde luego es abismal. Luego, en el ecosistema de las noticias hay una división. Hay una materia prima, información, que está ahí, que serían las noticias que todo el mundo obtiene de forma instantánea, con rapidez, a través del móvil. Las noticias de portada, por ejemplo. Lo que los grandes periódicos, los grandes grupos editoriales transmiten. Luego están las 180 millones de visitas a través de los feeds. Luego Le Monde en Francia tiene 9 millones de visitas, SECO tiene 4. En fin, para que se haga una idea de la gran variedad que existe. Pero si hablamos de la valoración que harían los inversores, el New York Times, por la calidad de sus noticias, tendría la mayor valoración y por la calidad también de su publicidad. La diferencia entre la valoración de un lector del New York Times o otro lector de otra fuente es abismal. Luego está el formato de las listas de lectura y la última diferencia de la que voy a hablar
La movilidad, el móvil se lo va a llevar todo, todo. Y esto es muy problemático porque no acepta muy bien la publicidad. Hace unos años el 17% de nuestro tráfico venía de los móviles, en este momento es el 35% y a finales del año que viene será ya el 50%. En Francia, la mitad del negocio de los medios de comunicación viene de los móviles, pero solo el 20% de los ingresos proceden de esa fuente, porque los móviles rechazan la publicidad, no funciona bien y a la gente además es que no le gusta. Habrá que buscar una vía. En cuanto a la competencia, basta con fijarse en la juventud. Los jóvenes están todo el día colgados con el móvil. Con el móvil pasan de una aplicación a otra rápidamente, con lo cual hacen un consumo de noticias que a lo mejor es del 10% del tiempo que pasan navegando. Y esto también deberíamos considerarlo como un reto que deberíamos superar. En cuanto a la audiencia del SECO, en Francia sería audiencia potencial 5 millones de personas. Más allá de estas 5 millones de personas, tampoco nos interesa mucho la demografía. Personas que toman decisiones, que leen la prensa diaria para su vida profesional. Ese es nuestro objetivo. Si vamos más allá, no salimos ganando. Así que nuestro único problema es cómo conseguir más valor de esta audiencia. ¿Cómo? Diversificando las noticias y con los datos. Diversificación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos dado un gran impulso para la creación de nuevos modelos, de forma que podamos utilizar aplicaciones B2B, business to business. Estamos organizando eventos, conferencias de este estilo, más grandes o muy especializadas y más restringidas. Anualmente organizamos unos 200 eventos. También hacemos estudios. Y todos estos elementos hay que considerarlos como un producto editorial. Un producto editorial que tendrá que generar algo. Algo que sea un informe con unas palabras clave que se pueda etiquetar y que se pueda enlazar con estos eventos. Esto también es producción periodística. Datos ahora. Se han dicho muchas cosas. Voy a ser breve, voy a ir rápido. Lo que tenemos en este momento entre manos es buscar un sistema que se base en el historial de navegación de el móvil o lo que sea, para poder detectar si alguien se considera que se trata de una mujer de 40 y tantos años, que en función de lo que lee está interesada en la industria aeroespacial, que estaría en el departamento financiero trabajando, y para esta persona haríamos publicidad local, publicidad personalizada, customizada, y además conocer sus gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus marcas preferidas, conocerla para ofrecerle una publicidad a medida de lo que le gusta. Queremos ofrecerle recomendaciones editoriales, decirle, estas son las historias que tenemos, si no son estas, tenemos otras. Por ejemplo, a lo mejor no sobre ingeniería o aeroespacial, a lo mejor esta persona tiene otros intereses. Por ejemplo, artículos sobre los
grandes profesionales, directores financieros de grandes empresas. Y luego, si tenemos un problema, como conocemos a esta persona, a lo mejor le podemos hacer una oferta especial, personalizada, para ella, que tendrá una vigencia de un día, un descuento especial de un día para esta persona si pensamos que podemos perder su suscripción. Y esto valdría para suscripciones, venta de estudios, etcétera. Siguiendo con los datos. Imaginemos, y esto va a ser una metáfora, un gran cuadro Excel, donde tendríamos en primer lugar las personas a las que no conocemos. Las conocemos por las cookies nada más. Y en segundo lugar tendríamos aquellas personas que conocemos por su nombre y apellidos. Tendríamos filas en el cuadro Excel por cookie o conocida, identificada, y ahí podríamos ir generando una especie de gigantesca base de datos o cuadro Excel con columnas en función de su mayor o menor compromiso en la utilización de nuestras plataformas. Compromiso mínimo, el que de vez en cuando echa un ojeda al periódico. El máximo, el que viene a las conferencias anuales, el que está suscrito a prensa escrita, a productos de prensa digital. Y la medición sería ingresos medios por cliente. Esas serían las métricas que nos interesan. Tendríamos una especie de base de datos y podríamos detectar a nivel prácticamente individual qué es lo que se le puede ofrecer en cada momento dado a esa persona para aumentar su compromiso con nosotros. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Frederick.